aplauso para entusiasmar a la primera participante. Tenemos como segundo participante, como segunda participante, a la señorita Edna Flor Bermejo García, para quien también pido un fuerte aplauso. También tenemos la presencia de la tercera participante, a la señorita Heidi Ramírez Barrales, para quien pido el aplauso de todos ustedes. Hace un año exactamente en esta fecha tuvimos la participación de 6 señoritas. En esta ocasión, por los contratiempos de los estudios y por caer en un día que es inicio de semana, por esa razón fundamental, solamente encontramos la participación de 3 señoritas, que como decía hace un rato, sin lugar a dudas, ya con el hecho de participar, son ganadoras. Felicidades, señoritas. Un fuerte aplauso para todas ellas. La señorita Elida Sosa Alcalá tiene 16 años. Estudia cultura de belleza. Le gustaría estudiar modelaje. Su signo zodiacal es Virgo. Su color preferido, azul y negro. Su deporte favorito es el básquetbol. Su pasatiempo favorito es bailar y leer. Fuerte el aplauso para ella. La segunda participante, Edna Flor Bermejo García, tiene 16 años. Estudia el bachillerato. Le gustaría estudiar para educadora. Su horóscopo es Virgo. Su color preferido es el negro y el gris. Su deporte favorito, el básquetbol. Su pasatiempo favorito, escuchar música y hacer amigos. Fuerte el aplauso para la segunda participante. Y así recibimos también a la tercera participante. Se llama Heidi Ramírez Barrales. Tiene 17 años. Estudia el bachillerato. Le gustaría estudiar química farmacobióloga. Su signo zodiacal es Sagitario. Su color preferido, el negro. Su deporte favorito, voleibol y hockey. ¿Cuál es tu pasatiempo? La música y leer y hacer amigos. También recibe el aplauso de todos nosotros. Así, con el aplauso de todos nosotros, las motivamos para que ellas den lo mejor
de cada una. A continuación, vamos a escuchar de la primera participante, que es la señorita Elida Sosa Alcalá, con su tema, el terrorismo. Respetables autoridades y personas que nos acompañan, es para mí una noche importante y trascendental para mi vida. Quiero compartir con todos ustedes mis sueños y mis ilusiones. No quiero dejar en alto y quiero invitarlos a todos a hacer una reflexión. Reflexión en la que todos coincidimos. Es decir, hoy gracias a Dios estamos iniciando las celebraciones de nuestra feria de Tehuitzingo. Pero no olvidemos que en este momento personas están pasando por un momento muy difícil. Y me refiero precisamente a los hechos del terrorismo que sufrieron nuestros vecinos, hermanos. Por ello invito a la juventud a evitar los actos del terrorismo. Quiero agradecer a todos por estar acompañándonos aquí y muchas gracias. Así, de esta manera, la primera participante nos expuso su tema. Continuamos con la segunda participante, que también viene ante nosotros a exponer su tema, el alcoholismo. Muy buenas noches, tengan las personalidades que integran el jurado calificador, autoridades civiles y municipales, público en general. Mi nombre es Edna Flor Bermejo García y con gusto vengo a darles un breve mensaje de lo que es el alcoholismo. Sabemos todos que el alcoholismo es una enfermedad crónica que se manifiesta como el trastorno de la conducta, la cual repercute en la salud del consumidor, en su situación económica y social. Pero esta repercusión se ve aún más en la familia, ya que afecta el mejoramiento y bienestar familiar, especialmente en los lazos de los miembros de ella. Por ello invito a padres de familia, especialmente a jóvenes aquí presentes, que conozcan sus amistades, a los maestros, ser más cuidadosos en sus actos frente a sus educandos, ya que estos van a recibir un buen ejemplo y una buena educación. Ellos serán los forjadores de una nueva generación. Al recibir una buena educación, ellos harán de esta generación, la harán magnífica y sobresaliente. Gracias. Y así, con el aplauso de todos nosotros, la despedimos. Vamos a recibir a la tercera participante, que también viene a exponer su tema ante todo el público, con el tema la juventud. Buenas noches, estimado público y autoridades. Mi nombre es Heidi Ramírez Barrales y vengo a abordar algunas palabras a la juventud. Compañeros jóvenes, considerando que nosotros somos el presente y el futuro de nuestra patria y que de nosotros depende el progreso de nuestras familias y el equilibrio de la sociedad, es necesario y fundamental presentar ante todos un buen papel para la educación, y es bueno hacer que todos nosotros tengamos unos buenos hábitos y principalmente el ámbito educativo. Ay, sí.
Así, con el aplauso de todos nosotros, despedimos a la tercera participante. Vamos a esperar que los señores del jurado deliberen de acuerdo a la escala estimativa que tienen, para que en un momento las señoritas puedan aparecer. Y así, con el aplauso de todos nosotros, las despedimos. En esta noche de gala, en esta noche que Tehuitzingo se viste de fiesta, no podía faltar la belleza femenina, y es por ello este pequeño certamen de belleza. Por aborígenes que venían hace muchos años de la región de Tepeji de Rodríguez, de la región de Iscaquistla. De esta región venían aborígenes a trabajar en el campo. Tenían un patrón que era el hacendado. Este hacendado tenía como propiedad todo lo que es el casco del municipio de Tehuitzingo y más allá, lo que ahora es la colina de Juárez y el Boquerón. De esta manera, las personas año con año regresaban a venerar a su patrono, a San Miguel Arcángel. Regresaban a su lugar de origen, pidiendo permiso para ausentarse. A lo cual el patrón les dijo que como se ausentaban, él perdía algunas ocasiones dinero porque no había quien trabajara, y les propuso que trajeran hacia este lugar su santo, al santo que veneraba, a San Miguel Arcángel. Para esto, estas personas trajeron una imagen pequeña de San Miguel Arcángel e hicieron la primera ocasión un 29 de septiembre la fiesta a su santo patrón. Esta fiesta que ellos celebraban en su tierra. Así, hace muchos años, la fiesta de San Miguel Arcángel, la que hoy es una feria tradicional, que año con año festejamos y que año con año nosotros tenemos el honor de venerar a nuestro santo patrón. Recibimos a la señorita Elida Sosa Alcalá. La señorita Edna Flor Bermejo García. Así también tenemos la presencia de la tercera participante, la señorita Heidi Ramírez Barrales. Estimado público, ya y esta calidad moral de hacerlo, todas son ganadoras. Por ello, les voy a solicitar que nuevamente a las tres les demos un fuerte aplauso. Thank you.
respetable jurado calificador, personas que nos acompañan, les doy mis más sinceros agradecimientos por habernos acompañado en este acto. Invito a todas las personas a la fiesta que se seguirá en estos días. Muchas gracias. Tenemos la presencia de la segunda participante, quien también trae un mensaje para todo el público. La señorita Edna Flor Bermejo García. Buenas noches a todo el público en general. Les doy gracias por haber asistido a este acto social, ya que gracias a ustedes hacen presente este acto, que sin su presencia no sería algo muy bonito para todos nosotros, ya que esto es algo que se festeja tradicionalmente en nuestro pueblo, la fiesta de nuestro Señor San Miguel Arcángel. Los invito pues a disfrutar de esta fiesta tan hermosa. Gracias. Así, escuchamos las palabras de la segunda participante y tenemos también la presencia de la tercera participante con un mensaje para todo el público. Me dirijo ante ustedes para agradecerles el haber participado y apoyándonos a nosotros, las participantes, para que estamos aquí reunidos. Me dirijo ante ustedes para agradecerles todo el apoyo que nos han brindado y les sugiero que continúen esta feria muy bonita de nuestra comunidad. Y espero a que sigan participando todos los compañeros jóvenes en el estudio. La segunda princesa en esta feria de Tehuitzingo 2001 recae en la señorita Heidi Ramírez Barrales, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso.